Ejercicio número uno para estiramientos de puestos dinámicos después de las 8 horas laboradas. Entonces, dejamos los pies a la anchura de los hombros e intentamos tocar la punta de los pies con las manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volvemos al lugar, la posición inicial y volvemos a realizar el ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ejercicio número 2. Levantamos el pie derecho y lo estiramos hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora con la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora hacemos este estiramiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, con la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repetimos este ejercicio 1, 3, 5 o 10 veces. Ejercicio número 3. Pasamos el pie derecho sobre el pie izquierdo y con la mano izquierda intentamos tocar el pie derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora intercalamos izquierdo sobre el pie derecho e intentamos tocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacemos este ejercicio 3, 5 o 10 veces. Ejercicio número 4. Pasamos la mano a la espalda con la mano izquierda, agarramos la muñeca de la mano derecha y la estiramos. Y con el cuello estiramos hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repetimos el ejercicio, pero hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacemos esta repetición 1, 3, 5 o 10 veces. Ejercicio número 5. Ponemos las manos en la parte lumbar. Arqueamos la cadera hacia adelante. Estiramos el mentón hacia arriba y sostenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Repetimos este ejercicio 1, 3, 5 o 10 veces. La idea de realizar estos ejercicios todos los días nos van a garantizar que nuestra fatiga acumulada y que el día siguiente a nuestra actividad laboral sintamos menos cansancio. Ese es el objetivo de estos estiramientos, de estas pausas. Entonces, la idea es que cada persona sea consciente en qué lugares es donde tiene más fatiga, más dolor, depende de la actividad laboral que esté realizando, y ejecute los estiramientos o ejercicios que ponemos acá en práctica. Recuerda que esto está en la aplicación Pausas Activas y Bienestar. Puedes encontrar tu sitio donde tienes la fatiga o mayor dolor y así generar mayor bienestar realizando estos ejercicios diariamente. No te cuesta mucho tiempo, tienes que saber cuáles practicas dependiendo de tu actividad y pues vas a mejorar tu bienestar y tu eficiencia en tu trabajo.